federal. La señora Annette Tadeo versus la señora que se encuentra en este momento como Salazar. Como María Elvira. Del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo ve esa campaña? Y eso, bueno, las dos van a pasar, ¿no? Creo yo. Las dos tienen primarias. Por eso, las primarias de ellas van a pasar para... Creo que la de Salazar, no creo que debe haber ninguna sorpresa en esa contienda. Ella ha sido una congresista interesante, aunque a lo mejor yo no estoy de acuerdo con ella en algunos de sus temas. Ella sí ha tomado algunas votaciones, por ejemplo, con relación al tema del control de armas, con respecto a la igualdad, que creo que ha demostrado cierto nivel de moderación. Y creo que eso es bueno, y es un distrito que siempre se ha marcado por la moderación. Recuerda que ese fue el escaño originalmente de Claude Pepper, después por muchos años de Leanne Ross Leightening, y después de Donna Shalala, de figuras muy importantes que han trabajado bien con los dos partidos. En la parte demócrata, la señora Tadeo está retada por Ken Russell, que igualmente tiene su empuje, es comisionado de la ciudad de Miami, ha podido recaudar mucha plata, que para la señora Tadeo ha sido más difícil recaudar dinero porque ella ha estado en sesiones legislativas en Tallahassee, que como tú bien sabes, le prohíben la recaudación de dinero cuando están en sesión. Aún así, yo le doy una ventaja a la señora Tadeo, pero creo que ahí la primaria entre los demócratas va a ser mucho más reñida que la de los republicanos. Y ahora, por ejemplo, en las votaciones, alcalde, quiero mandar, porque Pilar me está diciendo, mi esposa, que le manda saludos. Ella ha sido fiel a la parte suya. Y un saludo a Pilar también. Sí, y entrando de la parte, por ejemplo, a los exconvictos, para que volvieran otra vez a votar. ¿Qué pasó con esto? ¿En qué quedó o cómo está la situación? Las personas que limpian su récord, porque es lógico, tiene que haber un procedimiento, ¿no?, para volver otra vez a entrar de nuevo en la parte de sus votaciones. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, ese tema ha salido a lucir otra vez en estos días porque el gobernador estuvo en Broward la semana pasada. Correcto. Y anunció, creo que eran 20 arrestos a través del estado. Correcto. De personas que habían votado ilegalmente. La ley básicamente que aprobó el estado es que sí, tú puedes restaurar tus derechos civiles, incluyendo el derecho a la votación, si liquidas, por ejemplo, las multas, cumples con cualquier penalidad que te puso el juez. Hay una serie de requisitos, no, con la excepción de ciertos crímenes graves como son los crímenes sexuales y el homicidio. Entonces, en el caso de lo que se anunció ayer, aparentemente sí hubo algunos votantes que votaron, que tenían un historial penal en esas áreas con esos crímenes. Okay. Pero lo que ellos alegan es que nadie lo paró. O sea, ellos escucharon de que se aprobó una ley que le permitía registrarse a votar si habían cumplido con todos estos requisitos, y que ellos aparecieron en los departamentos de elecciones de sus condados y que nadie le hizo esas preguntas. Estas son personas que, vamos a estar claros, estas son personas que no están al día como estamos necesariamente nosotros. Correcto. En todos los pormenores. Sí, incluso hay personas que son dentro, que no tienen ningún, ni felonía ni nada de eso, y no saben por quién votar, ni que hay votaciones el día eso de hoy. También. Y en el caso de muchas de estas personas, ni siquiera ellos estaban buscando ir a votar. O sea, hay voluntarios o personas de diferentes organizaciones que llegaron donde estaban ellos. Dicen, oye, fulano, ¿por qué no tú no estás escrita? Que no le explicaron claramente. O sea, no fue el intento. Y en la Florida, como en todas las jurisdicciones, para tú cometer un crimen tienes que tener intento. Claro. El intento es un elemento básico. Yo fui a la escuela de derecho casi hace 40 años, me recuerdo de eso. Sin intento no hay crimen. Uh-huh. Tú sabes, tienes que tener intento. Entonces, ellos lo que están alegando es que ellos no tenían el intento de defraudar a nadie. O sea, la ley pasó, creo que fue un momento muy importante para este estado. Pero tu pregunta, ¿qué ha pasado? Desafortunadamente, muy poco. Salió un estudio esta semana que creo que solamente el 8% de criminales, personas con felonía, se han aprovechado de este perdón, por decirlo así. Y antes de ir a la llamada con el alcalde Bermúdez, ¿qué nos dice de la...